Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, el Malin Automotive Museum cierra sus puertas para siempre. Y bueno, como sabemos, este museo alberga la colección de automóviles marca Bugatti más grande del planeta. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Como sabemos, durante los recientes 13 años, el Malin Automotive Museum tuvo una presencia constante en el sur de California, exhibiendo diseño y coches franceses del siglo XXI. Y bueno, ahora el Malin, que alberga la colección privada de coches marca Bugatti más grande del planeta en su extenso espacio de exhibición de estilo Art Deco de 4.366 metros cuadrados, es un espacio como ningún otro. Y bueno, lamentablemente el fundador Peter Malin falleció a los 82 años de edad en el reciente mes de septiembre, y el museo anunció el reciente miércoles que cerraría permanentemente dentro de unas pocas semanas. Y bueno, se donaron cuatro magníficos coches clásicos al cercano Petersen Automotive Museum, como un Talbot Lago año 1937, modelo T150cc Teardrop, un Hispano Suiza H6V Dubonnet Xenia 1938, un Delage año 1937, modelo 165, y un Delage año 1938, modelo 145. Y bueno, incluso entre estos cuatro será difícil elegir un favorito. Y bueno, todo el mundo es partidario. Bueno, acá en esta misma página web, Carandre Ver España, son partidarios de la línea amplia de los ejemplos de Delage. Y bueno, en el prestigioso Concours d'Elegance de Pebble Beach en agosto del año anterior, el Delage año 1939 fue reconocido como entre los cuatro primeros como el mejor espectáculo. Y bueno, como sabemos, el Petersen Automotive Museum tiene más del doble de superficie que el de Malin. Cuidará bastante bien de estas obras de arte rodante. Y bueno, aún no se sabe nada acerca del destino de los demás vehículos de esta colección. Y bueno, si bien este museo estuvo abierto solamente los viernes y sábados en los recientes años, albergará una colección increíble como tal vez nunca la podamos volver a ver. Y bueno, adiós para siempre, Museo del Automóvil Malin. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.